Estaba en el Superamara y he pasado por el pasillo de los refrigerados. Tenía hojaldre cuadrado o hojaldre redondo y he dicho, voy a hacer una panchineta que esto es súper fácil. ¿Qué necesito? Dos láminas de hojaldre redondo. Crema pastelera, hemos hecho otras veces. Leche, azúcar, maicena, huevos y si queremos vainilla o canela. Hervimos todo, mezclamos bien y que no quede grumos. Dejamos enfriar y metemos en la manga. Por otro lado tenemos huevo, que es para pegar y para dárselo luego encima. Entonces, facilito. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos la pastelera, metida en manga, cortamos la punta, así. Y vamos a hacer una especie de ravioli grande. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner la crema, pero no vamos a llegar hasta los bordes. Como si fuese una pizza, vamos a decir. ¿Vale? Ahí. Incluso si no tenemos manga, podemos añadírselo con una cuchara y luego con una espátula estirarlo. Yo ya tengo el horno precalentando a 160 grados. Y la panchineta va a estar entre 30 y 40 minutos, ¿vale? Huevitos, batir un poquito en el borde. Esta otra capa, calculamos, ahí, cómo va a quedar bien. Yep. Queda aquí lo que es la crema y los bordes lo que harán es subir un poquito, pincelar. Y luego tenemos dos azúcar, azúcar glass por si queremos echar al final, si no se nos quemaría en el horno. Pero lo que sí vamos a hacer es echarle un poco encima del huevo azúcar en grano. Y nos va a dar un poco la sensación de cuando comemos palmeras, el crunchy crunchy ese que nos da el azúcar. Un poquito así. Y ahora, almendra fileteada. Horno, 160 grados, entre 30 y 40 minutos. Que no se nos queme la almendra, ¿eh? En mi casa se come templada y con una bola de helado de vainilla. Vosotros veréis, del lineal refrigerado al congelador, cogéis vainilla y ya lo tenéis. ¡Onein!